La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 13 de abril de 2019, sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, propio del tiempo, Salterio primero, víspera del domingo de ramos en la Pasión del Señor. Oficio de lectura: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he curado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, Cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Amén. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. Antífona del Salmo 104, primera estrofa. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra, se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales, contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió que los molestase, y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad, Cantad al, al Señor, Señor y meditad sus maravillas. maravillas. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Antífona del Salmo 104. Segunda estrofa. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Antífona del Salmo 104, tercera estrofa. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob se hospedó en la tierra de Camp. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció, pero ellos resistieron a sus palabras, convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Su tierra pululaba de ranas hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo, llamas de fuego por su tierra e hirió higueras y viñas tronchó los árboles del país ordenó que viniera la langosta saltamontes innumerables que roían la hierba de su tierra y devoraron los frutos de sus campos y dio de muerte a los primogénitos del país primicias de su virilidad sacó a su pueblo cargado de oro y plata y entre sus tribus nadie se enfermó. Los egipcios se alegraban de su marcha, porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese, y un fuego que los alumbrase de noche. Lo pidieron y envió codornices. Los asió con pan del cielo. Hendió la peña y brotaron las aguas que corrieron en ríos por el desierto porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guarden sus decretos y cumplan su ley. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se, Se acordó, acordó el Señor de su palabra, palabra y sacó a, a su pueblo, pueblo con alegría. El que obra la verdad viene a la luz. Y sus obras quedan de manifiesto. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Capítulo 13 Vida cotidiana a imitación de Cristo Hermanos, permanezca bien arraigada la caridad fraterna. No os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis en la cárcel con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también vosotros. Vivís en un cuerpo, tened todos en gran honor el matrimonio, y que el hecho conyugal sea sin mancilla. Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. No hay avaricia en vuestras costumbres, contentaos con lo que tenéis, pues Él ha dicho, jamás te dejaré ni te abandonaré. Así que con toda confianza podemos decir, el Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Es mejor ir fortaleciendo el corazón con la gracia que con los alimentos, de los que ningún provecho sacaron quienes a ellos se atuvieron. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida en el Santo de los Santos, por el sumo sacerdote, como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Así también Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la ciudad. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento, cargando con su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Sino que vamos buscando la futura. Por medio de Él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre. No os olvidéis de la beneficencia y de la mutua asistencia. Dios se complace en tales sacrificios. Obedeced a vuestros superiores. Y vivid sometidos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de las mismas. Haced de modo que cumplan con alegría y sin lamentaciones. De otro modo no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues creemos tener conciencia recta cuando queremos conducirnos bien en todas las cosas. Sobre todo, os ruego que lo hagáis para que cuanto antes me vea entre vosotros. El Dios de la paz que sacó de entre los muertos por la sangre de la alianza eterna al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga perfecto en todo bien para hacer su voluntad, cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia por Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que acojáis benévolamente este discurso de exhortación. Cierto que os lo mando con breves palabras. Sabed que ha sido puesto en libertad nuestro hermano Timoteo. Con él, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros superiores. Y a todos los fieles, os saludan los de Italia. La gracia sea con todos vosotros. Responsorio. Salgamos hacia Jesús fuera del campamento cargando con su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Ante ti, Señor, somos emigrantes y extranjeros. Nuestra vida terrena no es más que una sombra. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Segunda lectura de las disertaciones de San Gregorio de Nacianzo, obispo. Participemos plenamente en la Pascua. Es verdad que ahora celebraremos la Pascua todavía sacramentalmente, sin embargo, lo haremos ya con un conocimiento más claro que en la antigua ley, ya que la Pascua de la ley antigua era, no tengo reparo en decirlo, una figura más oscura que lo que representaba. Y de aquí a poco la celebraremos de un modo más puro y perfecto, a saber, cuando aquel que es la palabra beba con nosotros el vino nuevo en el reino de su padre, dándonos la plena y clara inteligencia de lo que aquí nos enseñó de un modo más restringido. Decimos nuevo, pues siempre resulta nuevo lo que se llega a comprender de una manera diferente. ¿Y en qué consiste esta bebida y esa manera nueva de percibir? Eso es lo que toca a Él enseñar a sus discípulos y a nosotros aprenderlo. Y la doctrina de aquel que alimenta es también alimento. Celebremos pues ahora también nosotros lo mismo que celebraba la ley antigua, pero no en un sentido literal, sino evangélico, de una manera perfecta, no imperfecta, de un modo eterno, no temporal. Sea nuestra capital no la Jerusalén terrena, sino la metrópoli celestial, quiero decir, no esta que es ahora hollada por los ejércitos sino la que es ensalzada por las alabanzas y encomios angélicos. Inmolemos no ya terneros y machos cabríos, que es cosa ya caducada y sin sentido, sino el sacrificio de alabanza ofrecido a Dios en el altar del cielo, junto con los coros celestiales. Atravesemos el primer velo. No nos detengamos ante el segundo, contemplemos de lleno el santuario. Y diré más todavía, inmolémonos nosotros mismos a Dios, inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad, imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos, honremos su sangre con nuestra propia sangre. Subamos con denuedos a la cruz. Si quieres imitar a Simón de Sirene, toma la cruz y sigue al Señor. Si quieres imitar al buen ladrón crucificado con él, reconoce honradamente su divinidad. Y así como entonces Cristo fue contado entre los malhechores por ti y por tus pecados, así tú ahora. Por él serás contado entre los justos. Adora al que por amor a ti pende de la cruz y crucificándote tú también, procura recibir algún provecho de tu misma culpa. Compra la salvación con la muerte. Entra con Jesús en el paraíso para que comprendas de qué bienes te habías privado. Contempla todas aquellas bellezas. Deja fuera muerto lo que hay en ti de murmurador y blasfemo. Si quieres imitar a José de Arimatea, pide el cuerpo a aquel que lo mandó crucificar. Haz tuya la víctima expiatoria del mundo. Si quieres imitar a Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, unge a Jesús con aromas. Como lo ungió él para honrado en su sepultura. Si quieres imitar a María, a la otra María, a Salomé y a Juana, ve de madrugada a llorar junto al sepulcro y haz de manera que, quitada la piedra del monumento, puedas ver a los ángeles y aún al mismo Jesús. Responsorio. Jesús para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la ciudad. Salgamos pues hacia Él fuera del campamento, cargando con su oprobio. Pues vosotros no habéis resistido aún hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado. Salgamos pues hacia Él fuera del campamento cargando con su oprobio. Oremos. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo, concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de cuaresma. Dígnate pues mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos, y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos, que van a recibir el bautismo como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.